Hola, buenas chavales, ya estamos aquí, nuevo vídeo de World War 2. Y bueno, ya tengo mi segunda arma de oro, el Kar-98, que me están molando muchísimo los francos. Bueno, para mí este es el mejor, por supuesto. El otro no va nada mal, el que también mete es el M19, que voy a ver si consigo sacarlo también. El que me da mucho perro es el primero, que sí que es tipo un SVU, me parece que era. Que es disparo-disparo, ¿no? No es como estos, pero bueno, tengo un suministro por aquí. El otro día me tocó una escopeta. A ver si la tengo. Me tocó una escopeta heroica. De esto, bueno, heroico. A ver si la encuentro, que no. Creo que era la segunda. Estoy a ver si saco la división esta, que ya me queda poco, pero joder, no veas lo que cuesta, bueno, a ver la escopeta, ¿dónde está? Creo que es esta, la M30. La Valkyria 2, sí. Es la segunda arma que tengo de este tipo, ¿no? Heroico. Y bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Es un poquito más grande, no sé, no lo he probado. Porque las escopetas, la verdad, esta encima es que recargan muy lento. Es que incluso llevándolo de recarga rápida, es muy lenta para recargar. Esta sí que mete bastante, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar una partilla con el Franco y a ver qué podemos hacer. Vale, chicos, pues he tocado el mapa de la nieve, que este está bastante bien para jugar con Franco. Vamos a probar con el Kar, por supuesto. Creo que lo llevo de oro, sí. Vale, perfecto. Pues vamos a ver, este mapa de normal se me suele dar bastante bien con Franco. Está bastante guay para Franco, pero bueno. Joder, pues casi pillamos ahí solo empezar. Vale, a ver que no lo veo. ¿Estarán dentro? No, está ahí. Creo que... sí, se nos ha colado uno. Vale, a ver si podemos avanzar por ahí. Vamos a ir por debajo por si acaso, porque asomarse aquí es un poco peligroso. Vale, vale, lo ha matado, lo ha matado. Vamos a pillar la TAE. Mejor llevar un arma. Había otro. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está? ¡Mira! Por detrás está el respawn ahí. Han cambiado el respawn, sí. Joder, pues los tenía todos, ¿eh? Vale, a ver si enganchamos a alguien. Una cabaña. Vale. Este respawn también está bien, pero me gusta más el otro. Porque es que por el medio te pueden cazar bastante, bastante fácil. Wow. No lo veo, ¿eh? ¿Vamos? Vale. ¡Hay otro! ¡Vamos! Asómate, asómate, asómate. Está buen todo. Voy a tener que sacar la pistolita, que hay otro. Vale. Hay más, ¿eh? Hay más de uno. ¿Vamos? Salen por detrás, salen por detrás. Y por aquí. Ay, Dios, ¿dónde me meto? Se nos encierran. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, que es fácil que me salgan por detrás. ¡Ay, Dios! Estoy un poco perdido, ¿eh? Ahora mismo. Vale, vale, vale. Los tenemos aquí. Pues mira, vamos a avanzar por derecha porque este respawn sí que es una locura. Aquí. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Que salgan más! Se me ha colado, uno. ¡Ahí está! ¡Detrás, detrás! Están ya dentro, Vale, asómate, asómate. Asómate, que me van a pillar por detrás, joder. Pues le meto la piña. Es que me van a venir. Van a venir buscándome. Cuando ya avanzan, que saben que estás por la derecha, te pones aquí y los cazas, pero ¡Ey! Ni, tío, se nos ha colado. Vale, vamos a meter el portero por aquí. Por aquí y por aquí. Porque es fácil que avancen. Aunque me parece que están por medio, eh. Buah, no he matado a nadie, tío. Voy a meter el... Es que es fácil que me salgan por ahí. Por la derecha, así que vamos a meter el... Me he puesto el piloto este, que sí que me suele matar bastante, pero... ¡Vamos! No, a uno solo. Vale, vale, pero he visto por dónde están. Creo que venían por la derecha. Es que aquí, como me salgan con arma, me destrozan, Vamos a... controlar un poco la zona y a ver si podemos avanzar. Vale, 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 vale. Pues parece que está limpio esto, Pues no. Detrás. Ah, por medio. Es que por ahí siempre me pilla. Joder, pero se está terminando ya la partida, Están matando muchísimo. Los del equipo vamos 60 a 28. Este respawn también está guapísimo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, lo que ha faltado! Seguro que asoma la cabeza por ahí. ¿No? Sí. Está ahí. ¡Ay! Lo que me ha faltado. 17-5, pero es que... Mira, se han sacado un lanzamiento.
A ver, porque van a avanzar demasiado aquí. Si me han enganchado. ¡No! Por la derecha, joder. Madre mía, ha estado guay, ¿eh? Los tiracos que hemos metido. Lo que pasa es que se ha terminado muy, muy rápido, ¿no? Muy rápido. ¿Vamos? Es que encima hemos empezado así un poquito más lento. ¡Ay! La piña. Vamos, que la meto por la puerta. No, no la meto. Están aquí, ¿eh? ¿No? Creo que he visto algo cruzar. No, está ahí en la esquina. Uy, si llego a matarlo. Uy, si llego a matarlo. ¿Dónde está? 19-6. Bueno, ha estado bastante bien, pero se ha terminado súper rápido, ¿no? Se han hinchado a matar aquí los del equipo. 15 bajas, 15, 13 el otro. Mira, ha sido mía la... Ah, esta ha estado guay, creo. No, ¿ha sido esta? No, han sido dos solo, ¿no? Bueno, bueno. Creo que me dan un suministro porque tenía que hacer la baja de final esta. Bueno, la baja final, la mejor jugada, ¿no? Y creo que me daban un suministro. A ver si nos toca, si nos toca algo. El otro día me tocó el heroico en un suministro normal. Y después abrí otro normal y me tocó uno, un arma épica, que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, 19-6 se ha terminado muy pronto, eso sí, ¿eh? A ver. Mira cómo mola el gesto este que me tocó. Me gusta, me gusta. No tenemos suministro aquí, pero en órdenes debería de tener una completada. Tengo dos, vale, pues hemos conseguido dos. 10 bajas sin morir. Hemos sacado ahí un despiadado. Bueno, ha estado bien, ¿eh? La rachita esa me ha molado. Pues vamos a abrirlos. A ver qué nos toca. A ver si toca algo heroico. Pues no, de momento no. Me molaría mucho la STG esa que hay, que es pequeñita, no sé cómo se llama. PX 15 minutos, PX por arma. Y cagüen. Bueno, chicos, yo no sé vosotros, pero se me ha hecho súper corta la partida. Así que vamos a probar otra en H, ha tocado ahora. A ver si dura un poquito más, ¿no? Es que se han hinchado a matar. Encima hemos empezado, pues eso, un poquito lentos. Después sí que he pillado ritmo, ¿eh? Esta también mete. Tengo ganas de desbloquearla ya. Voy a desbloquearla sí o sí al pasar de prestigio, ¿eh? ¿Me vienes por dentro? Me cago en, le he dado, pero... Con la mira esa tampoco me termina, ¿eh? Prefiero la de serie. Bueno, a ver si podemos pillarlos aquí. En este mapa con el Franco sí que no he jugado mucho. ¡Uah! Al vuelo lo he pillado, ¿eh? Hay otro por aquí. Joder, ni una. Salió por la derecha, estaba adentro, pero... Es que por esa zona no me termina a mí, ¿eh? Voy a avanzar por la izquierda. A ver si podemos pillar... Sí, el pasillo este mejor. Encima hay unos cuantos, ¿eh? Por lo que veo. Malos. Cuando te salen por la derecha es lo malo. Vale, no sé qué modelo es este, pero mola, ¿eh? Vale, a ver si podemos avanzar un poquito. Están aquí. Es que no puedo salir por aquí con el Franco, macho. Vamos. A ver si podemos limpiar un poco y ya avanzamos, ¿eh? Uy, me había parecido ver algo. Nave de reconocimiento lista. Es que aquí es una locura meterse con él. Puedo avanzar un poquito más, pero vamos a meter el UAV. Viene uno, ¿eh? Está ahí, está ahí. Es una locura meterse aquí con el Franco. ¿Vamos? ¡Vamos! No, lo tengo detrás, lo tengo detrás. Posición, esperando información de los... ¡Ay! Lo que me ha faltado. Mira, me he sacado la racha por lo menos. Lo tenía en el punto de mira ya. Vale, vamos a meter por aquí y por aquí. Más o menos, ¿no? Y parece que vienen por el pasillo, ¿eh? Joder, no ha matado a nadie, tío. Es que por la derecha. El problema es por la derecha cuando entra. 9-4, va. Mira, es que no mataba a nadie con el mortero, macho. A ver, vamos a meterlo ahí más o menos. Y a ver si podemos matar a alguien con esto. Vale. Vale, hay dos y dos, ¿eh? Dos por izquierda, dos por derecha. Es que por el medio yo creo que es la mejor zona. Está aquí, ¿eh? Lo he visto. ¡Toma! No sé cómo que se ha llevado. Vamos. Me meto unas motivadas con el Franco, en serio, que no es normal, ¿eh? Me van a venir por derecha. Está muy limpio eso, no me gusta. Y por aquí hay unos cuantos, ¿eh? Estoy más tocado. Limpiate un poquito, compañeros. Vamos a pillar esta. A ver si se asoma alguien la cabeza por ahí. O por ahí. Ahí también estaría bien. Vale, pues no, vamos a avanzar. ¡Ay! Faltado lo que me ha faltado. A ver, porque estoy muy tocado, ¿eh? Y es que
Me pueden avanzar. Mira, por aquí viene uno. Es que yo creo que desde el medio, desde aquí mejor, ¿eh? No me gusta la otra zona. Bueno, aquí, aquí también está bien, ¿eh? Sí. Vamos. Bien por detrás, están detrás. Vamos. Vale. Tenemos el caza, a ver si podemos avanzar un poquito por aquí. Míralo. ¡Uba! ¡Francazo, chaval! Están ahí, ¿eh? Están ahí. Tienen que salir por ahí todos, además. Voy a meter una piña. No sé si llega. No, no llega. Voy a tirar la racha. Tengo el mortero y todo, así que vamos a meter. Pasa que están ahí dentro. Es que hay uno en el respawn, pero de metido hasta adentro, ¿eh? Es fácil que salgan por aquí. No, no salen por aquí. Vamos a meter una AV. Que será lo mejor. Pues sí, viene por aquí. No le he dado de milagro. 17-5. Bueno, vamos prácticamente como antes, ¿eh? Vamos a meter si la partida está a punto de terminar ya. Bueno, quedan 15 bajas o eso. ¡Vamos! Una doble, no está mal, ¿eh? Siempre sueles matar por lo menos a dos. Mejor que el mortero, ¿eh? Porque es que el mortero muchas veces no mató a nadie. Vamos a otro. Vale. Vuelo de reconocimiento finalizado. Es que estoy tocado. Es que me va a destrozar. Vamos a meter una piña. ¡Ahí va! ¿Y este? Vale. 19-6, pero están cayendo bajas así bastante guays, ¿eh? Hay uno por aquí. ¿Lo he matado, compañero? No, por la derecha. Vamos a tener que sacar la pistola, pero no, ni aún así. Están avanzando demasiado, ¿eh? Creo que me... ¡Uy! Uy, lo que me ha faltado. Bueno, 19-7 prácticamente como la de antes, ¿no? Pero hemos sacado ahí una o dos rachas. Dos rachas, me parece, ¿no? Está bien, pero es que por aquí por la derecha con el franco me cuesta muchísimo. Por la izquierda, como te entren por el pasillito ese que he dicho también, es más que nada por el medio, ¿no? La zona esa sí que estaba controlándola bastante bien. Pero no sé, este mapa sí que no he jugado mucho con el franco. El de antes sí, el de antes me lo manejo mejor. Pero bueno, ha estado bastante bien. Hemos sacado ahí alguna rachita que otra. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad ahí un pedazo de like para más. Y hasta la próxima, adiós.